New Age, peligros para nuestra fe. Con Juan Sánchez Requena, ex maestro de Reiki y máster en naturopatía. Bendecido día nos ha regalado el Señor. Bienvenidos de nuevo a este espacio en el que pretendemos dar a conocer los peligros de la nueva era. Hoy quiero hablaros del error de muchas personas que buscan una relajación, una paz interior, un encuentro con ellos mismos y sucumben a alguna de las muchas ofertas de técnicas que dicen llevar a ese estado de paz, pero que en el fondo, como ya he dicho en otras ocasiones, hacen todavía más profundo el vacío que llevó a esa búsqueda de la felicidad en cosas inventadas por el hombre para la satisfacción personal, una satisfacción de nuestra mente y alma, que resulta ser excesivamente efímera. Realmente hay muchas ofertas que invitan a llegar, a través de alguna técnica de meditación o introspección, a un estado de armonía, de unidad, de paz, consigo mismo y con el universo, de una espiritualidad que en el fondo está basada en que se puede alcanzar la fusión con Dios por méritos propios. Es la forma de vender el producto que se está ofertando, que lleva a la felicidad al comienzo. Realmente cumplen las expectativas. Se encuentra ese dominio de las emociones y parece que es la solución al estado que nos llevó a practicarla. Voy a desarrollar un poco el asunto de la meditación de estas técnicas, pues todas se basan en el fondo a nosotros mismos, egoísmo. Cuando no estás acostumbrado a hacer reflexión sobre cómo te ha ido el día, los errores que has cometido ante alguna situación, el cómo mejorar tu comportamiento en esa situación, en preguntarte el para qué de lo que está pasando. Esta meditación sobre ti mismo, que lleva a disculpar todo lo que haces, pues te lo mereces todo, ciertamente tapa ese vacío y sientes que se llena. Lo que ocurre, que lo llenamos de algo excesivamente inconsistente, que en poco tiempo, a pocas preguntas que te hagas, te llevarán a un vacío cada vez mayor. Haciendo una similitud, es tapar con arena el hueco dejado por una piedra en un muro. A poco que sople el viento o caiga una lluvia, arrastrará la arena dejando el mismo hueco que ya existía. El problema es que muchas veces sobre esa arena se han ido haciendo otras construcciones de nuestros pensamientos y personalidad, y al caer la arena caen estrepitosamente. A mí me ocurrió, y lo he dicho en varias ocasiones, que trataba de llenar esos vacíos que tenía aprendiendo nuevas técnicas, pero que lo único que hacía era crearme nuevos vacíos que a su vez trataba de llenar con otra técnica. Y llegó el momento en que, gracias a la misericordia infinita de Dios, me sacó de la espiral en que estaba metido. El hablaros hoy de estas cosas es porque leí hace unos días una catequesis del Papa Francisco en la que hablaba de en qué consiste la verdadera paz interior. Y no puedo estar más de acuerdo con él, no solamente porque sea el Papa, sino porque eso lo pude experimentar en mi propia carne. También me hizo recordar muchas de lo que leí en el libro La paz interior de Jacques Philippe, que en la presentación de este libro dice: nuestra época es una época de agitación y de inquietud. Esta tendencia evidente en la vida cotidiana de nuestros contemporáneos se manifiesta también con gran frecuencia en el ámbito mismo de la vida cristiana y espiritual. Nuestra búsqueda de Dios, de la santidad y del servicio al prójimo suele ser también agitada y angustiada en lugar de confiada y serena, como lo sería si estuviéramos la actitud de los niños que nos pide el Evangelio. Por lo tanto, es fundamental que lleguemos a comprender un día que el itinerario hacia Dios y hacia la perfección que se nos pide es mucho más eficaz, más corto y también mucho más fácil cuando el hombre aprende. Bueno, pues este libro es un libro que se puede leer en poco tiempo. No son muchas las páginas que contiene, pero seguro que si empezáis a leerlo y a interiorizar lo que nos plantea el autor, nos llevará por poco varias semanas, si no meses. Decía el Papa en su catequesis que el verdadero equilibrio interior surge de la paz de Cristo, y advirtió que frecuentemente el significado de la palabra paz puede ser mal entendida o trivializada. También que el verdadero salón y el verdadero equilibrio interior surgen de la paz de Cristo,
que proviene de su cruz y genera una nueva humanidad, encarnada en una infinita lista de santos y santas, inventivos, creativos, que han ideado nuevas formas de amar. Esta vida como hijos de Dios, que por la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos, es la verdadera felicidad. Debemos orientarnos entre dos ideas de paz. La primera es la bíblica, donde aparece la bellísima palabra Shalom, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Cuando en hebreo se desea Shalom, se desea una vida bella, plena y próspera, conducida bajo la verdad y la justicia, que se cumplirá en el Mesías, príncipe de la paz. En segundo lugar, está el otro sentido más extendido por el cual la palabra paz se extiende como una especie de tranquilidad interior. Esta es una idea moderna, psicológica y más subjetiva. Se piensa generalmente que la paz es tranquilidad, armonía, equilibrio interior. Y añadió el Papa que este segundo significado es incompleto y no puede ser absolutizado, porque la inquietud en la vida puede ser un momento importante de crecimiento, mientras que puede ocurrir que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia domesticada y no a una verdadera redención espiritual. Mirad cómo el Papa da la nota característica de cómo se entiende todo esto en la nueva era, en la que el sufrimiento no tiene entrada, en la que Dios Padre y Jesucristo, su Hijo, tratan de difuminarlos y los tienen como no divinos y mucho menos personales. Sin embargo, la paz verdadera es la que nos da el Señor. Jesucristo mismo diferencia la paz del mundo a la suya. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Nos dice que no nos turbemos ni acobardemos por llevar nuestra cruz. La cruz es por donde se entra en la santidad y por ella Jesús nos enseñó el reino de Dios. La cruz fue el trono de Jesucristo. Y si abordamos otra pata de los postulados de la nueva era, la espiritualidad, que ofrecen algunas de sus técnicas, enseguida vemos que nada tienen que ver con la cristiana, ya que la primera es una adaptación de un gran conglomerado en el que se pretende glorificar al hombre o a un hombre, muchas veces al mismo gurú que la está enseñando. Espiritualidad es vivir en el espíritu. Como bien sabemos, el espíritu verdadero es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Es el espíritu que Jesús nos anunció que nos enviaría. Es por tanto para nosotros vivir en espíritu con Jesús, con Dios Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, del amor del Padre y del Hijo. Y la espiritualidad de la nueva era, como en otras ocasiones he referido, ¿a qué espíritu pretendemos unirnos, vivir en él? ¿A qué nos une? Sabemos también la capacidad del demonio a desarrollar cosas en la tierra, porque sigue teniendo las características de ángel, aunque caído, pero sigue teniendo sus capacidades. Muchas veces da ciertas satisfacciones, pero siempre pasará factura de todo aquello que nos dé, una factura realmente exorbitada. Amigos, los vacíos que deja en el alma la falsa espiritualidad y la falsa paz interior, que se puede obtener por medio de esas técnicas de la nueva era, son tan enormes que te hacen buscar otra que llene ese vacío. Ya lo dije anteriormente, y el vacío es cada vez más profundo. No hay nada que lo llene, que sacie la sed de llegar a esa paz, a esa espiritualidad innata, a ese realmente deseo de Dios. Pero si en vez de buscarlo a Él, buscamos en otros lugares, nunca saciaremos nuestra sed. Solo cuando acudamos al Señor encontraremos esa paz, esa agua que realmente nos sacia, nos llena de felicidad y alegría, de ese deseo de encontrarnos con Él en los sacramentos, de hacer esa introspección interior que nosotros llamamos examen de conciencia y que tanto bien hace a nuestra alma el sabernos amados por Dios y como hijos acercarnos al Padre para recibir su perdón y empezar otra vez, pero más cerca de Él. La samaritana le pidió a Jesús esa agua
que sólo Él puede dar. El agua que yo le daré se convertirá dentro de Él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Podemos leer en San Juan, capítulo 4, versículo 12. Pues pidámosles esa agua a Jesús. Él nos ofrece la verdadera libertad. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, 31-32. Que nos ayude a ser libres del pecado y permanecer en Él, y Él nos dará la verdadera paz y libertad. No tenemos que buscar nuestra espiritualidad fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia. Yo os invito a hacer también un ejercicio. Ese ejercicio es rezar el credo, palabra a palabra, frase a frase, sabiendo realmente lo que rezamos, sabiendo realmente lo que estamos confesando de nuestra fe. Eso lo hacemos todos los domingos, pero muchas veces lo hacemos sin darnos ni cuenta de lo que estamos rezando. Si lo hacemos de esta forma, amigos, estoy convencido de que ninguna otra técnica, ninguna técnica de la nueva era, nada que no sea el unirnos a Dios, unirnos a Jesús y llevar su cruz, nos puede hacer nada, porque con Él, en eso lo tenemos todo. Me despido de vosotros hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gloria a Dios, que Él os bendiga y nuestra Madre os proteja. Rezad por mí.